Directivos y personal administrativo participaron en la capacitación sobre cómo dar cumplimiento de forma correcta a la Ley General de Archivos. Durante esta mañana dieron inicio a las acciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y a la Ley de Archivos del Estado de Tabasco, con el objetivo de adoptar una estructura integral dentro de la universidad con la que se podrá compartir experiencias y conocimientos. Así lo dio a conocer el secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández Gobea. El registro documental nos permite conocer la actividad humana, identificar grupos y la existencia en general de las garantías individuales dentro de una sociedad, obligando legalmente a las autoridades a promover, a respetar, a proteger y a garantizar lo más importante, los derechos humanos. Por su parte, la coordinadora de archivo de la UJAT, Felipa Sánchez Pérez, aseguró que esta actividad es importante porque ayudará a la correcta organización de archivos, como lo establece la Ley de Archivos del Estado. Esto al mencionar que se busca organizar, conservar, preservar y administrar de manera homogénea todos los documentos que se generan. Sánchez Pérez destacó que realizar este proceso es de suma importancia, ya que permitirá que las nuevas generaciones puedan conocer lo que hicieron los antepasados. Pero hoy no solo es para saber lo que hicieron. Hoy, conservar los archivos tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Y si no hay archivos, no puede haber transparencia. Hoy, la ley establece los plazos que se deben conservar en los archivos. El maestro José de la Cruz Torres Izquierdo, de la Secretaría de Función Pública, fue el encargado de explicar a detalle el proceso, además de abordar cómo se debe rellenar el cuadro general de clasificación archivística. Para Radio y TV, UJAT Noticias.